Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Oye, ¿te acuerdas de ese chamba, Mark, que se las daba de detective en la jungla de asfalto de Los Ángeles? Pues su morra, Rose, se le fue al más allá y el vato se dio a la mala vida, al pinche alcohol. Pero mira, la vida no le dio tregua. Le llamaron de la comisaría porque Trent, su chavito, se había agarrado a madrazos. Mark logra zafar a Trent, gracias al buen pedo del oficial García que convence al otro chico para no meterle cargos. Pero ya sabes, entre Mark y Trent no hay buena vibra, menos después de que el mocoso se entera que su jefe gastó la lana en tragos en lugar de gas para el coche. ¡Pinche Mark! ¡Ni cómo ayudarlo! Se la rifaron en metro, y en el camino, Trent le suelta unas monedas a un vago ciego Sarge. Ahí, mientras el tren avanzaba, Mark jugaba con el anillo de Rose y Trent le platicó sobre la pelea. Fue como un break en medio de la tormenta, ¿sabes? Pero, ¡ay güey!, de repente, el tren se detiene y ¡bam! Una luz azul empieza a brillar en el cielo. Audrey, una morra que trabaja en el metro, le chismea a Mark que hay un apagón y se les fue la señal del celular. Luego sienten un temblor y por la radio se oye un mensaje bien creepy. No mires las luces. El tren se sacude de nuevo y deciden largarse de ahí. Mientras avanzan, empiezan a escuchar ruidos chidos que vienen de arriba. Mientras tanto, el buen García sale del baño y se encuentra con una estación más sola que mi corazón en San Valentín. Solo está el oficial Jones. Los dos se quedan viendo la luz, igual que todo mundo, excepto Sarge, que no puede ver nada. Llegan Mark, Trent y los demás a la estación y tratan de buscar cómo salir de ese desmadre. Una doña, desesperada por reunirse con su familia, intenta salir a la superficie y Trent va detrás de ella para convencerla de regresar. Pero la luz los alcanza y les quema medio rostro. Mark ve esto, cierra los ojos, agarra a Trent y mientras la luz se convierte en un rayo que se lleva a la gente, él protege a su chavo. Al abrir los ojos, Mark ve una pinche nave espacial gigante. Luego, Mark y Trent regresan al metro, se encuentran con Audrey, García, Jones y Sarge, y deciden volver a los túneles para buscar una salida. García le pasa una pistola a Mark para que se cuide. Caminan toda la noche y se encuentran con unas escaleras con una ventana y ven a la Fuerza Aérea atacando la nave. Finalmente, Jones logra conectar su radio y pide ayuda, pero le dan el avión porque van a bombardear la ciudad, sin importar si hay gente viva todavía. Ahora sí se puso bien loco el asunto. ¿Te imaginas? La nave espacial extraterrestre noquea a la Fuerza Aérea como si fueran moscas, y cuando empiezan a caer bombas y aviones, el túnel se empieza a desmoronar y todos los que andaban por ahí se largan corriendo. Los que no pudieron correr a tiempo, pues, digamos que ya no están entre nosotros. Se topan con un agujero en el techo, pensaban ya estar libres, pero ¿qué crees? Aparece un bicho alienígena a tocarles las narices. El bicho se come a García y después se prende para jalar a Trent. Mark lo balea hasta que el chistoso deja de moverse. Rescata a García que, para su sorpresa, podía respirar adentro del monstruo. Jones empieza a teorizar que los aliens los quieren vivitos y coleando, pero justo entonces, el bicho se despierta, agarra a Jones y le succiona el cerebro. Mark vuelve a dispararle al bicho para que los demás puedan escapar, pero el alienígena lo atrapa por las piernas. Por suerte, Audrey tenía una bengala de emergencia y se la avienta a Mark, quien la usa para ahuyentar al bicho. Mark mete la bengala en un tanque de gas de un coche que cayó en el agujero, y cuando el bicho va tras ellos, el coche explota y lo manda a la goma. Cuando salen, ven a la nave soltando un extraterrestre gigantesco atrás de ellos. Corren, pero el bicho está a punto de alcanzarlos. García se queda para ganar tiempo, pero sus balas no le hacen nada, y el alienígena lo agarra con un tentáculo. Mark, Trent, Audrey y Sarge ven unos helicópteros y tratan de llamar su atención, pero el gigante les bloquea el camino y derriba los helicópteros. Las luces de la nave empiezan a llevarse al grupo, pero como no pueden con Sarge, el bicho lo recoge con la mano. El gigantón vuelve a su nave y ahí descubren que este bicho es un robot controlado por un alienígena del tamaño de un humano. El alienígena acaba con Estados Unidos y dirige la nave a otros lugares. Mientras, Mark despierta en una sala llena de cuerpos y moco alienígena. Hay otro bicho allí, también un robot, recolectando cerebros. Mark esquiva los tentáculos en busca de Trent. Y cuando le dispara al robot, el capitán alienígena lo detecta y activa el rayo otra vez. Todos los cuerpos son llevados excepto Mark, al que el robot agarra por la cabeza para intentar sacarle el cerebro. Mark le dispara al tentáculo y cae en un chorro de agua que está siendo expulsado de la nave. El pobre casi se cae de bruces, si no es porque la pierna se le queda enganchada en la baranda como si estuviera jugando a la rayuela. Y eso le dolía más que morder un limón sin sal. Se incorpora y descubre que meten cerebros humanos en robots como si fueran tamalitos. Solo que los tamalitos no te disparan, claro. El único bicho vivo allí era el capitán. Y ni te cuento lo malo que era. Mark avanza como quien no quiere la cosa, encontrándose con cuerpos medio podridos y huevos que colgaban como lámparas de techo, pero con sorpresa, ¿eh? Un robot tentáculo se le tira encima, pero el amigo Jarrod,
con sus ojos colorados como un atardecer, le salva las papas. Justo entonces, aparecen más enemigos que hinchas de fútbol en un clásico. Mark sigue a Jarrod que, entre carrera y carrera, le cuenta que está buscando a su hijo. No contento con salvarle, Jarrod le cura la pata a Mark como si fuera un chamán de la tribu, y luego le presenta a su señora Elaine. La pobre estaba de 3 meses y a punto de parir. Parece que al ver la luz, quedó embarazada. Y su marido, Jarrod, se hacía más fuerte cada vez que la veía, como si fuera su propia Popeye. Cuando los aliens le metieron el cerebro a Jarrod en un robot, el tío mantuvo su personalidad. Vamos, que estaba más salvado que un gol en el minuto 90. En un abrir y cerrar de ojos, Elaine parió una niña sana pero murió en el intento. Una historia más triste que una telenovela, te juro. Ahora, Jarrod se compromete a ayudar a Mark a encontrar a Trent, pero a cambio, Mark debe sacar a la chiquilla de la nave. Ni se dieron cuenta que la bebé podía hacer brillar sus ojos rojos, como si fuera una linterna. Mientras tanto, Trent y Audrey se despiertan y están colgados como pimientos en una ristra. Trent se saca una bengala del bolsillo, como quien saca un as de la manga, y corta su enredadera. Coge a Audrey y la tira por las escaleras, después se tira a él. ¿Eh? No se va a quedar arriba a ver qué pasa. Pero se encuentran con Sarge, también colgado como una salchicha. Después que Jarrod y Mark se van, el capitán encuentra a Elaine muerta y empieza a buscar al bebé. Jarrod lleva a Mark a la armería y le da un arma alienígena, que se conecta a las células nerviosas de su brazo, como si fuera un enchufe. Luego empieza a poner bombas por todo el barco, como si fuera noche de fuegos artificiales. En ese entonces aparece el capitán, así que Jarrod manda a Trent a la sala de las enredaderas y se queda a pelear con el capitán, como si fuera un partido de box. En la sala de enredaderas, Mark ve a Trent saltando de enredadera en enredadera como si estuviera en un parque de diversiones. Luego se pone a rescatar a Sarge, balanceándose más que un borracho en zancos. Con un último vaivén, Trent logra liberar a Sarge, mientras Mark deja a la bebé y se lanza escaleras arriba, como si le persiguiera el diablo, para ofrecerle su mano a Sarge justo antes de que la enredadera se rompa. Pues la vaina se pone más fea que robarle un caramelo a un niño. El pobre Trent no tuvo tanta suerte. Esos malditos tentáculos de robot le arrastraron y le dejaron más seco que un tequila sin limón. A Audrey también la cazaron. Pero nuestro héroe Mark se lanzó como si fuera luchador de lucha libre, y con una cuchillada alienígena, ¡zas!, la liberó. Y el robot, que se cayó encima de Mark, también recibió lo suyo. Mientras tanto, el capitán le da una paliza a Jarrod y lo deja tirado. Pero Jarrod es más listo que los ratones colorados y le sale con la bomba en la mano. El capitán se va a la sala de las enredaderas y Mark lo quiere parar, pero la cuchilla se le apaga como si fuera una vela al viento, y el capitán se va tras el bebé. Sarge se interpone y sale mal parado, mientras Audrey recoge al bebé. Justo cuando el capitán se da la vuelta para ir tras Audrey y Mark, Jarrod activa las bombas y la nave explota. ¡Pum! Aterrizan en Laos. Vaya viaje, ¿eh? Los hermanos Sua y Kanya, que estaban por allí haciendo sus cosas de carteles, lo ven todo. Mientras Sua se carga a uno de los policías que intentaba detener a los robots alienígenas, el oficial Juana se las arregla para destruir a uno con un lanzallamas, como si estuviera en una parrillada. Luego se acercan a la nave y encuentran uno de esos huevos alienígenas, que Kanya se guarda como si fuera un amuleto de la suerte. Mark, Audrey y el bebé sobreviven gracias a un moco alienígena pegajoso. Sarge también, aunque la pasa mal con su herida. Se van de la nave saltando al río, como si estuvieran en unas vacaciones extremas. Pero el capitán también despierta y se pone a fabricar más robots con cerebros humanos. Y uno de ellos es Trent, que tiene un flashback y luego se queda programado como un celular nuevo. Luego, en la orilla del río, se encuentran con los hermanos. Empiezan a discutir, Sarge la palma, y Sua, que se siente culpable, los lleva a su campamento. Ahí, Audrey cambia al bebé, que está creciendo más rápido que la deuda de un país. Cuando Mark se va a lavar las manos, Kanya descubre que Mark es un poli y lo ataca. Y ahí se arma la gorda. Mark y Sua se lían a golpes, mientras Kanya y Audrey se pelean por el bebé. Justo en ese momento, aparece Juana con más policías, y se interrumpen las peleas para hacer un plan. Mark promete ayudar si Sua los lleva a un médico para el bebé, y así se forma una tregua. Sua conduce al grupo con el sigilo de un felino a través de los campos minados. Cuando la noche cae y montan campamento, Mark suelta la bomba. En realidad, solo había un verdadero extraterrestre en la nave. Se pone a filosofar sobre si los humanos dentro de los robots podrían ser liberados, como hizo Jarrod. Luego, Mark se pone sentimental y comparte con Audrey su recuerdo de Rose. Con los primeros rayos del amanecer, Mark se despierta de golpe por Juana. Pero Sua, más rápido que un rayo, le salva la vida a Mark disparándole a Juana sin matarlo. Está a punto de acabar con él, pero Audrey lo frena. Después, corre a ver al bebé, que ha crecido una barbaridad durante la noche.
deciden seguir adelante y se llevan a Juana como prisionero. Llegan a un antiguo templo, donde los cárteles han montado su escondite. Encierran a Juana en una celda y llevan al niño con el doctor Harper, quien confirma que tiene una fiebre alta. Mark está en un dilema sobre si puede confiar en este lugar. Sua le asegura que el refugio fue construido durante la guerra para protegerse de los ataques americanos, y que si sobrevivieron a eso, también podrían resistir a los aliens. Harper suelta otra bomba. El niño no es humano. Kanya, aterrada, sale corriendo y se olvida su bolso, dejando que Harper descubra el huevo. Intenta llevarse al niño, pensando que es un enemigo, pero el grupo no la deja. Mark le cuenta sobre los experimentos que vio y explica que el niño también es una víctima. Harper les explica que el crecimiento acelerado del niño está agotando su cuerpo y que está a punto de colapsar. Necesita una transfusión de sangre, pero no cree que ninguno de ellos sea compatible. Mark le muestra su brazo y le cuenta sobre el arma que estaba conectada a él, así que deciden probar con su sangre. Al día siguiente, el niño está perfectamente bien y ha crecido aún más. Usando el huevo que Kanya encontró, Harper hace más pruebas y descubre que la luz azul que controla sus cerebros es biológicamente compatible con el ADN humano. Supone que los alienígenas sembraron humanos en la Tierra como un cultivo y que vuelven cada ciertos milenios para cosechar. Pero no contaron con la evolución. Con el huevo y la sangre del niño, Harper crea un suero para meterlo en el cañón de luz. La luz modificada liberará a todos los robots del control mental. El grupo empieza a prepararse para la batalla que se avecina, con Audrey y Kanya saliendo para preparar algunas trampas. Justo en ese momento, el capitán envía un robot gigante para atacar a Audrey. Ahí está nuestra heroína, Kanya, montando una trampa, ¿verdad? Pero parece que los aliens estos son duros de pelar. Su chiche extraterrestre ni se inmuta. La Kanya se dice, eso ni de broma, y se pone a hacerle la jarana al alienígena con unos tiros bien puestos, adentrándose en el campo minado, como si fuera un paseo por Chapultepec. El bicho, en plan embobado, la sigue y ¡pum! Cae en la trampa, más bien la mina. ¿Bastante daño? Pues ni se inmuta, brother. Aquí la cosa se pone chida cuando Kanya, echándose el último aliento, pisa una mina, pero lo hace a propósito. En una de esas, se pone melancólica, agarra su radio y le dice adiós a su hermano. Cuando el robot se le acerca, ella levanta el pie y ¡boom!, se lleva al robot consigo, como si fueran Romeo y Julieta, pero en versión Terminator. La explosión delata la ubicación de nuestros protagonistas, y el capitán enemigo le ordena a la nave que se dirija hacia el templo. Aquí el Mark sugiere que arranquen, pero Sua, que es más macho que un toro, dice que defenderán los túneles hasta la muerte. Mark se arriesga a ser el héroe de la película e intenta meter el suero en el cañón, mientras los otros mantienen ocupado al extraterrestre. La pandilla empieza a preparar trampas, y Mark, con un corazón de oro, deja al morrillo con los civiles. Salta del escondite justo a tiempo, antes de que la invasión robótica comience. Aquí hay explosiones para dar y regalar, y nuestros chicos terminan el trabajo con unas cuantas balas. Sua se pone en modo Rambo y va a iniciar un fuego en la entrada, pero un alien sorpresa se mete al túnel como si fuera su casa. Se carga a varios, hasta que se topa con Sua, quien le da la bienvenida con una llamarada. Con tantas bajas, Sua libera a Juana y le dice que también pelee. Después de eso, empiezan a salir por un túnel oculto como ratas. Por otro lado, nuestro héroe Mark está de espía, buscando la forma de entrar a la nave por una puerta trasera. Se acuerda de lo que hizo Jarrod, abre un túnel en la pared y llega a la sala del cañón, como si fuera el último nivel de un videojuego. El cañón hace su intento por controlar a los que están saliendo, pero todos recuerdan cerrar los ojos. Bueno, todos excepto una niña que puede defenderse haciendo que sus ojos brillen rojo, como si fuera una superheroína de Marvel. La pandilla le mete un cohetazo a la luz para destruirla, pero justo cuando piensan que la fiesta acabó, aparece otro robot gigante, con el capitán a los mandos, dispuesto a hacer papilla el lugar. ¡Aguas! La situación se pone ruda. Ahora todos se ponen a repartir golpes contra los robototes, como si fuera una especie de telenovela de ciencia ficción, pero muy ruda. Cuando un robot quiere llevarse entre las patas a Audrey y la morrita, ahí está el Harper, el mártir, el chingón que las salva con su vida. Mark, mientras tanto, se pone a bailar con uno de los guardias en la nave, y se le cae el anillo de Rose. El guardia se pone a ver el anillo y empieza a vacilar. Entonces Mark se da cuenta de que es Trent, que aún está medio sometido al control alienígena. Entonces tiene que mandarlo al piso de abajo a la de ya. Nuestro héroe agarra uno de los huevitos de esas enredaderas, le inyecta el suero y lo lanza al rayo de luz. ¡Yupi! La luz cambia de azul a rojo y Trent recupera la memoria. Pero antes de que la luz toque a los demás, el capitán alienígena usa su robotote para hacer trizas el cañón del rayo. Mark salta de la nave y se encuentra un robot destrozado. Ahí mismo le quita la espada para entrarle al jale de la batalla. Junto con Sua y Juana, se la parten a los robots para proteger a las chicas. El capitán llega con su robot gigante,
pero de repente otro robot le mete un golpazo. Es Trent, que robó su propio robot de la nave. La batalla de titanes comienza y el capitán le empieza a ganar a Trent. Mark le pasa la espada a Sua y va a buscar un lanzacohetes, que dispara al robot del capitán para ayudar a Trent. Sua y Juana se ponen a pelear contra los robots con cerebro humano, pero Juana queda atrapado y muere. Audrey deja a la niña para entrarle a la lucha, pero en cuanto le da la espalda, la morrita se larga. Ignora la bronca que está pasando a su alrededor y llega al cañón caído para activarlo de nuevo. El capitán se da cuenta y va a acabar con la niña, pero Mark se lanza a protegerla y Trent empuja al capitán al suelo. Trent agarra el cañón y le pega un tiro al capitán, y chao, se acabó. Ese tiro lanza una luz roja en el cielo y libera a todos los cerebros humanos del control mental. Padre e hijo se reencuentran, y Audrey, al recoger a la niña, le pone el nombre de Rose. Unos meses después, Rose se convierte en la capitana de una nave que armaron con piezas de la nave alienígena. Su tripulación está compuesta por humanos y gente que quedó atrapada en los cuerpos de los robots, como Trent. Por fin están listos para volar al planeta de los aliens y asegurarse de que no regresen. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!